The Glen Town, este es el reel que también se le conoce como Dennis Murphy. Bueno, es un reel en sol mayor y es muy apropiado para trabajar el tema de la acentuación característica del reel, ¿no? Que como ya he explicado en algún vídeo anteriormente, pues se basa en acentuar siempre en el compás de 4x4 la parte 2 y la parte 4, ¿vale? Entonces siempre se nos va a quedar débil, fuerte, justo al contrario que se hace en la música clásica, que es fuerte, débil, ¿vale? Entonces este reel, por la escritura que tiene, pues es muy apañado, muy apropiado para trabajar esta situación despacito, ¿no? Entonces voy a comentar algunos aspectos técnicos de cómo, alguna dificultad con la que nos podemos encontrar y cómo solucionarla. Y nada, y espero que os guste y lo practiquéis y lo toquéis en casa y en sesión los que podáis. Bueno, allá vamos. La primera parte, bueno, como habéis podido escuchar ya, y casi todos los reels son así, es un reel de dos partes y cada parte tiene dos frases. Entonces, vamos allá. No es muy difícil técnicamente, son posiciones en las que se sujeta bien la flauta al principio y no tiene demasiado adorno, entonces es más bien dar las notas y acentuar de forma correcta. Vamos allá, primera frase. Segunda. Vale, entonces ahora vamos a meternos un poquito más a fondo con la acentuación. Vamos a exagerar los acentos en las partes 2 y 4 del compás. Y segunda frase. ¿Veis? Entonces, en la escala esta tenéis que tener cuidado porque tiende a confundirse. ¿Vale? Cuidadito ahí con la acentuación. Repito otra vez más. Y segunda. Ahí es donde hay que acentuar. ¿Cómo acentuar? A lo mejor estáis preguntando a alguno. Bueno, si es que yo soplo fuerte y el sonido se me rompe y se me va la nota. Vale, es técnica de diafragma, ¿vale? Si tenemos una buena técnica de respiración, lo que tenemos que hacer es, en vez de dar un golpe sacando el aire con los labios, dar un golpe sacando el aire con el diafragma. Entonces, la cámara lenta. El golpe de diafragma. Golpe de diafragma para el acento. Que sea muy profundo, que no esté en la boca, que esté en la garganta o más abajo. ¿Veis? Y si lo estudiamos de forma exagerada, luego cuando lo toquemos en un reel, en set, que va un poquitín, a lo mejor más ligero de velocidad, incluso a la misma velocidad, pero hay más tiempo que tenemos que estar tocando, no será tan exagerado, pero tendrá la acentuación correcta. ¿Vale? Vamos con la segunda parte. A empezar. Ahora lo hago detenidamente, esta segunda parte. Y cuidado, porque aquí la escritura no es tan fácil para el tema de la acentuación, porque tenemos algunos rolls en el que nos pillan en acento, ¿vale? Entonces aquí vamos a tratar este tema que ya traté en algún vídeo anteriormente con el tema de los adornos, que es cómo dar un extra de aire al final de un roll para que nos quede brillante y nos salga limpio y bonito. Bueno, vamos a ver, primera frase de la segunda parte. Ahí tenemos la primera. Nos pilla un roll y en el que tenemos que acentuar al final. La última, el último la es el que hay que sacar, porque es el que pilla en la parte 4 del compás. ¿Vale?
Entonces, un extra de aire en el rol mientras seguimos soplando, no paramos de soplar, pero un poquito más de acento al final. Y una manera de terminar, como he hecho, en vez de hacer. Y en vez de irnos al re. De esta forma terminamos en sol. Bueno, no me quiero extender mucho más. Espero haber sido claro en el tema de los acentos. Hay otros muchos cientos de reels apropiados para el tema de la acentuación. También hay vídeos muy buenos, como uno de Shannon Heaton, que en el que habla del reel Mod Millar. También se centra en este tema de la acentuación. Y bueno, como muchos, si tenéis eso, alguna dificultad con acentuar durante un rol, pues nada, despacito y con mucho cuidado en cualquiera de ellos. Le damos un extra al final y ahí nos queda el acento. Y cada vez que en una melodía tengamos un acento en un rol, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo. Saludos.